Hola, hoy vamos a hacer Crash Bandicoot 4, efectivamente. Y dos cosas. Lo voy a hacer en moderno. El juego tiene dos modos, moderno y retro. En uno tienes vidas, en otro no tienes vidas. Puedes reiniciar las veces que quieras. Lo cual me parece bien porque Crash Bandicoot siempre ha sido complicado. Y lo segundo y más importante de todo es que generalmente me gusta hacer los juegos estos de plataformas al 100%. Pero definitivamente este juego no lo voy a hacer al 100% para empezar. Voy a jugar porque cuando hice el Crash Bandicoot del 1 al 3, si sé que algún nivel, si por ejemplo sé que tengo la gema roja y en el nivel me hace falta la gema roja, intento hacer el 100% del nivel a la primera. Intento reiniciar el nivel a veces que haga falta para hacer ese nivel al 100%. En la primera intento. Esta vez no va a ser así, no va a ser así ni de coña, porque vamos, por lo que tengo entendido, el Crash Bandicoot 4 se han pasado mucho escondiendo las cosas. Entonces voy a hacer el nivel normal una vez, sin molestarme. Y cuando me pase el juego, o esté a punto de pasarme el juego, no, sí, me pasaré el juego una vez normal, sin haber conseguido el 100%, y luego creo que volveré atrás a todas las partidas para conseguir el resto. Porque es que es muy complicado, aparentemente se han pasado bastante haciendo la dificultad de este juego. Pero bueno, escena de vídeo, así que eso. Crash Bandicoot. Al fin, yo, el gran Neo Cortex, te tengo donde quería. ¡Y el golpe de gracia! ¡Calla, bobo! Acéptalo, Entropy. No lo vas a conseguir de nuevo. Al menos Uka Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión. Paso de escuchar tus divagaciones como un pasmarote otra eternidad. Y tu forma de masticar. ¿Ha muerto? Déjalo. Ya ha cumplido. Fantástico. Me da la impresión de que el juego está un poquito bajo de volumen, pero está al máximo. Qué extraño. Un enorme poder ha despertado. Crash, me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles. Siento que proviene de Cumbre Insanity. ¡Vamos! ¡Deprisa! El doblaje al español, tenemos que agradecer que lo haya siquiera. Pero no estoy súper convencido. Yo creo que lo han cambiado desde los juegos originales, pero es que creo que lo han cambiado también desde la remasterización de los tres, ¿no? De los tres primeros juegos, es que no me acuerdo. Y desde el Crash Team Racing no han cambiado los dobladores, pero bueno, lo importante es que hay un flotador de Spyro y eso siempre es bueno. Que el caso es que el juego este lo hace Toys for Bob, que también hicieron la trilogía remasterizada de Spyro. Sin embargo, la trilogía de Crash Bandicoot también lo hicieron Toys for Bob, ¿o fue Vinox? Vinox hizo Crash Team Racing. Pero bueno, el caso es que ahora están atrapados Vinox con Activision. Y por cierto, ¿dónde está mi Crash Team Racing en un PC? Por amor de Dios. Algunos dobladores son los mismos y otros no, ¿no? Es que puede ser eso, que han cambiado algunos dobladores y otros no. Siento como que no es el mismo doblaje, pero no te creas que tampoco me super acuerdo. Pero bueno, lo importante es que Toys for Bob se ha independizado recientemente, lo cual es interesante la noticia. Porque aparentemente o te independizas o te cierran el estudio, sobre todo cuando estás tratando con Activision y cosas de esas, por Dios.
la peor compañía del universo. Pero bueno, cuando estuve probando el juego vi que me podía poner el sombrero y eso es bueno. Ah, sí, puedo interactuar con todo aquí en la... En la playa. Pero bueno, sí. Crash Bandicoot. De nuevo, no voy a intentar hacer... hay una racha de viento que te... Quiero irme con el sombrero, no vale. Pero bueno, este juego es un poquito distinto, aunque mira, esta parte inicial es completamente como el primer nivel del Crash Bandicoot 1, ¿eh? Casi. Pero la música está un poco baja, ¿no? Qué raro. Esperaré. Esta parte... Esto está completamente sacado del primer nivel, ¿eh? Del Crash Bandicoot 1. Lo que pasa es que, claro, los gráficos son nuevos y diferentes. Tampoco... Cuando sacaron el Crash Bandicoot 4... Crash está ligeramente rediseñado también. Y también se me hace un poquito extraño. A lo mejor lo podría mostrar en la playa, creo que la cámara estaba un poco más cerca, pero... No sé si me super convence. A mí me gustaba más cómo hicieron el rediseño en la remasterización del 1 al 3. Ahora parece como que la cabeza está fusionada con el cuerpo, ¿no? Es extraño y es como más peludo. Pero sí, dame un Aku Aku o Uka Uka o como se llame, que nadie lo sabe. No hay pruebas de que nadie sepa cuál es el nombre auténtico. Pero sí, el... No he visto la TNT. Iba a comentar, como ahora los gráficos son más realistas, menos mal que han metido esto de aquí. Cuando saltas, a lo mejor eso no está en el modo retro, espero que sí. A lo mejor es una opción de accesibilidad, pero cuando saltas tienes abajo... para que se vea dónde estás en relación al suelo. Eso ayuda un huevo. Al menos no es el rediseño de los trajes, de los tatuajes tribales, eso es verdad, pero... Pero no sé, se me hace como que la forma del personaje ha cambiado ligeramente y es un poco extraño. Pero gráficamente el juego también... Me cuesta un poquito distinguir las cajas a veces, ¿sabes dónde están? Lo cual no va a ayudar a la hora de tener que encontrarlas todas. Pero bueno, mecánicas nuevas, ahora podemos grindar. Como si de un Sonic se tratase con su paso a las 3Ds. Ah, sí, y ahora, bueno, ahora ya no hay que conseguir gemas en los niveles, hay que conseguir cristales. Hay que conseguir... ¿Qué hace una caja ahí arriba? ¿Qué hace una caja? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Por ahí arriba se puede... Es que a lo mejor el nivel continúa por ahí, vale. Vale, el nivel gira sobre sí mismo, me parece. Pero acabo de ver una caja y plataformas a la derecha y digo, no puedo bajarme. De la liana esta... De la que estamos grindando. En ningún momento. Pero digo, ya verás cómo ya me están empezando a esconder cajas aquí en el primer nivel, súper de forma injusta. De nuevo. No me voy a molestar esta vez en conseguir el 100%. Esta vez no. Ahora... Eso lo he visto. En lugar de tener... los niveles... Simplemente una gema por conseguir todas las cajas, ahora todos son gemas. Ya no hay cristales, son todo gemas. Sí, mira, estas son las plataformas que estaba viendo antes, menos mal. Me estaba rayando. Si pudiera conseguir el 100% la primera vez sería interesante, pero dudo que lo haga. De nuevo, siento que las cajas... Resaltan menos, sobre todo cuando estás en una cueva así oscurilla. Con el resto del nivel. Ah, vale. Boing. En lugar... Aquí normalmente estaría Tauna para recibirme, pero no. Ahí por lo menos hay un cojín con su diseño antiguo. Porque bueno, ya hablaremos de eso. Pero sí, ahora conseguir... Arriba a la izquierda se ve. Conseguir cierto porcentaje de las manzanas. Sí, sé que son fruta Gumpa o como son manzanas. Todo el mundo sabe que son manzanas. En mi barrio todo el mundo le llamaba manzanas y son manzanas. La fruta Gumpa esta del nivel. Te dan varias gemas por ello, hasta 3. Esas creo que sí que las podría conseguir sin mucha dificultad, pero...
lo que viene siendo todas las cajas es que los desgraciados siempre las esconden demasiado. Y en este juego, más todavía. Vale, las tres gemas yo creo que es fácil. ¿Qué? 75% de las manzanas. Pues fácil y sencillo. Ahora, los niveles son más largos, ¿eh? Que en el Crash Bandicoot original, con bastante. Me está dando la impresión. Solamente he probado para ver qué funcionaba el juego y todo eso los dos primeros niveles, yo creo. Y ya me han parecido como que son más largos. Sí, son una especie de mezcla entre mango y manzana, la fruta Wumpa. Son la forma de la manzana, pero el color del mango. También un poquito la forma de la parte de arriba. ¿Ves? Mira. Ah. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra. Ya empezamos bien. Ni en el primer nivel. No me lo puedo creer. Una caja. Me ha faltado una caja. ¿Dónde estará esa caja siquiera? Nadie lo sabe. No me voy a estresar por eso, pero por otra parte, ver el número al final siempre es estresante. Y conseguir todas las gemas de un nivel te dan... trajecicos, mierda. El traje de la izquierda se parece al traje. A lo mejor es el traje de la moto. Aunque parece un poco distinto del Crash 3. Ese traje me gustaría tenerlo. Pero... todas las cajas, tío. Me cago en... Si es la chupa del 3, la chupa del 3 mola. Pero, de nuevo, no me voy a comer la cabeza, pero esperaba que a lo mejor en el primer nivel pudiera conseguir todas las cajas por lo menos, pero ni aquí. Ni en el primero. ¿Sabes qué se me ha olvidado? Una cosa muy importante en los Crash Bandicoot, nada más empezar el nivel, intentar ir hacia atrás. Hacia la cámara, por si acaso han escondido una caja, que no sería la primera ni la última vez. Las cajas doradas dan 25 Wumpa. Creo que las cajas doradas es lo que aparece si estás en modo moderno. En modo retro son cajas de vida. Casi seguro. Pero bueno, mecánicas nuevas. Un momento, no habrá cajas. No tengo que buscar las cajas. No tengo por qué molestarme, pero... siempre es bueno saber dónde pueden haber escondido las cosillas. Para cuando tenga que volver. Ahora, creo que superaré el juego normal y luego ya volveré, tío. Crash Bandicoot es demasiado estresante. Y en este juego yo creo que se pasaron. ¿Eh? ¿Me ha pegado? Ay, no me he dado cuenta. ¡Uey! Esa fruta es grande y la quiero. La verdad es que la tontería esta del circulito amarillo ayuda un montón. Sobre todo cuando el nivel es así oscurete. Ah, gira en estático, no revienta la caja de arriba. Eso es bueno. No necesito esas manzanas. Mira el hámster fantasma. ¿Cómo abre la puerta? Qué detallico. El juego detalladamente está bien, pero de nuevo, el cambio de gráficos hace que a veces no me dé cuenta de algunas cosas, yo creo. Y es lo que le he decidido que le voy a echar la culpa en este momento en particular de cuando me dejé alguna caja sin ver. Pero luego ya me buscaré alguna otra excusa, no os preocupéis, de eso siempre tengo repertorio. Ok, 12 cajas. Míralo. Me están diciendo una cosa que estoy haciendo... Pensaba... ¡Ah! Pensaba que para saltar más alto no solamente hacía falta mantener pulsado círculo. Pensaba que era después de un deslizamiento. Esto era la mecánica que no comprendía cómo funcionaba en el segundo juego. En el Crash 2... No sabía hasta después de bastante que... Si hacía esto, saltaba más alto. Pero pensaba que hacía falta deslizarse, no sabía que también podías hacerlo en estático. Uy. Este nivel solo tiene 86 cajas. Deberíamos poderlas conseguir todas, seguro que sí. Pero bueno, mecánica nueva del juego. Vale. Esto de aquí... Un segundo. ¿Creéis que no lo he visto? Pero sí que lo he visto.
Como ya he dicho, para probar, jugué estos dos primeros niveles. Aunque yo pensaba que era un solo nivel, si te digo la verdad. La transición entre el nivel anterior y este no me di cuenta. Eso de ahí es un secreto. Lo de la derecha. No estoy encima, menos mal, vale. Y digo, ¿qué puede ser eso? Es una gema. ¿Será la gema escondida del nivel? Sí, pero no. Pero fíjate, tengo que seguir esa estructura en estas. ¿Cuál era? Básicamente hacer todo el borde, vale. Tengo que aterrizar. Y aquí el tiempo me va a costar seguramente hacerlo. En todas estas plataformas. Y cuando lo hago, me dan la gema roja. La gema roja tan súper al principio. Ahora, a partir de aquí ya sí que no sé nada de nada. El problema es que quiero conseguir todas las cajas. Bueno, todas las cajas que pueda. Vale, la estoy cagando. Lo sabía, lo sabía. ¿Tengo que repetir la gema roja? Voy a intentarlo por si acaso. Pero tendría que haber ido rompiendo las cosas que podía romper mientras pueda. Esa la dejamos para luego. Mamá. Obviamente no he seguido el orden. A ver. Seguramente la gema roja la mantenga todavía. ¿Cómo que me he desincronizado? ¿Yo con los saltos o el sonido? Una. Madre mía, vale. La TNT la dejo para luego. No se va a mover de ahí. Si tuvieron un Aku-Aku de verdad que. Vale, no. La gema roja obviamente ya se queda conseguida. Pero quería asegurarme. Pero esta es la mecánica nueva que han metido. Máscaras turbias. Diferentes. Si me cuesta intentar diferenciar a Aku-Aku y Yuka-Uka, que encima van a meter distintas máscaras con distintos nombres que van a ser dos palabras repetidas también. Lo llevamos mal. ¡Eh! ¡La gema! Esa era la gema oculta de verdad cuando la otra estaba mucho más oculta. Si esto era la gema roja, imagínate el resto de gemas. Va a ser algo de ese estilo, tienes que fijarte muy bien. Siento que el juego este me va a estresar. Pero sí, la mecánica que quiero decir son nuevos tipos de máscaras que hacen distintas cosas que ya veremos. Ahora me lo tutorializarán enseguida. Pero son mecánicas que a lo mejor me va a costar acostumbrarme a ellas. ¡Uy! Ni me había dado cuenta de la cuerda. Habré conseguido todas las cajas. Como me falta una caja otra vez, me voy a cagar en todo. ¡Oh! La he conseguido. Las gemas. Las cajas. Este puede que sea el primer y el último nivel en el que lo haga. Directamente toda la primera. Pero mira, he conseguido un traje de unicornio maravilloso. Y la gema de color, que te juro que lo vi súper muy de casualidad. Cuando estuve probando y eso. Porque si no, a lo mejor hoy entre el live stream y eso me lo hubiera saltado. No, 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 no. Ni hablar ni en un millón de. ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Crash? ¿Quién es? ¿Lani Loli? Si las máscaras cuánticas han vuelto. ¡Ey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es una grieta cuántica? Parece ser un portal interdimensional. Sí, sí, y no conviene abrirlo. ¡Ay,
Hay que cruzarlo, encontrar a mis hermanos y solucionarlo antes de que algún bobo con un plan maligno y un ego enorme cometa una estupidez. Uka Uka nos ha allanado el camino sin saberlo. Cuando mi generador de grietas esté acabado, tendremos el control del espacio-tiempo. ¿Engin? ¿Embrio? ¿Engin? ¿Queríais hablarme de vuestros proyectitos? Maestro, mi artilugio le permitirá hipnotizar a todos. Engin sí que más o menos la voz es parecida. Y mi poción me hará... los hará imparables. Divertíos con vuestra pistola de... rayos o lo que sea. ¡Daos prisa! Según mis cálculos, los enemigos ya están en marcha. Pero nosotros venceremos. Lo que tú digas. Sigue sin gustarme mucho tu voz, pero vale. Pero la llaman Engin, ¿no es Engin, tío? ¿Qué la coña es eso? Pero bueno, da igual. ¿Y en español no le llamaba Engin? Ah, no me acuerdo, tío. Hace un huevo que no jugué a la versión original del Crash Bandicoot 1 al 3, ya digo, en las remasterizaciones, que tampoco me acuerdo, aunque haya sido hace menos tiempo. Pero bueno, aquí puedes cambiar entre Crash y Coco cuando te salga de los huevos. Porque desde la remasterización del 1 al 3 reescribieron un poco la historia. No, sí, Coco definitivamente participaba en el 1 y el 2 todo este tiempo. Definitivamente no es un personaje que solo metieron en el 3. Y se maneja exactamente igual que Crash. Definitivamente no era su propio personaje, era una copia de Crash todo este tiempo, pero ahora puedo vestirla de unicornio. El traje es un poco feo, seamos honestos, ¿no? Primero normal. ¡Ah, mira! Creo que tengo trajes gratuitos. Por descargarlo digitalmente, iniciar sesión con cuenta de Activision. ¿Puedo jugar sin iniciar sesión? Es que la versión de PC que tengo es la versión de... me la compré bastante casi cuando salió el juego, pero ya digo, no lo jugué. Porque es como, ah, acabo de jugar al 1 y al 3, ¿sabes? Del 1 al 3, la versión remasterizada. Estoy bastante saturado de Crash Bandicoot por ahora. Me esperaré un tiempo y el tiempo ya ha pasado a casco porro, pero bueno. El caso es que tengo el juego en Battle.net. Y por eso a lo mejor estoy con la sesión de Activision. Pero bueno, primero normal, no sé los trajes nuevos si me super convencen. A lo mejor luego hay alguno que mole, pero... esos no sé. Pero vamos para allá. Lo que no me mola es tener que obtener los 6 gemas en el mismo nivel, tío. Eso es muy complicado. Tienes que no morir más de 3 veces y tienes que conseguir todas las cajas. Si no las escondieran tanto... todavía no sé dónde estará la caja en el primer nivel. Se podría hacer. Pero bueno, vamos al turrón. ¿Entonces las máscaras cerrarán las grietas? ¡Eso es! Mi hermano Akano tiene que estar por aquí. ¡Muy buenas, alimañas! ¿Buscáis a vuestra querida máscara? El bobo del que hablábamos. Tranquilo, pasará como de costumbre. Luchamos y él pierde, lo de siempre, vaya. Esta vez no. Os he reservado un pase de backstage para que conozcáis mi arma de percusión masiva. ¡Rock and roll! Engin sí que me gusta la voz. Pero... atrás no hay nada, ¿no? La voz de Coco no me gusta. A ver, ¿cómo dirías Bandicoot al poder? Es la prueba definitiva de si la voz de Coco es buena o no. Pero sí, ahora tengo otro botón para hacer otras cosas y seguro que no me voy a hacer la picha un lío. Ahí abajo no hay nada, ¿no? O sea, ya estoy en paranoiao, pero bueno. Ahora mismo no me importa. Esto son muchos botones para mí. Siento que la voy a liar en algún momento con esto, pero bueno. Yo es que ya digo, la voz de Coco la mido por la voz que tenía en el Crash Team Racing original en español. Gracias, Engin. Percepción de profundidad, ¿qué es eso? Es un viejo problema que ha vuelto para vengarse y no me va a ayudar en este juego. Sobre todo cuando tenga que morir menos de 3 veces. Claro que siempre puedo hacer una partida en la que intento pasarme el nivel sin conseguir cosas. ¿Veis cómo iba a hacer la picha un lío? Para hacer las 3 vidas y luego otro intento para conseguir las cajas, pero bueno.
Van a ser muchos intentos por nivel, me está pareciendo a mí esto. Pero bueno, la voz de Coco, si es buena o no, la mido por, ya digo, la voz que tenía en el Crash Team Racing original. Que cada vez que te adelantaba decía, Bandicoot al poder. Pero la voz definitivamente es otra, esa sí que la han cambiado, seguro, seguro. Ya la cambiaron en el Crash Team Racing porque esa plataforma me parece que está más cerca de lo que está. Si tengo un círculo abajo que me dice dónde estoy, míralo. Ah, qué mamones. Han puesto la caja en una fase diferente, en un estado distinto a la plataforma. Comprendo, tú que miras. Vale. Primero, no pensaba que hubiera de haber un plano de muerte ahí, pero digo, ¿me dejan moverme en las tres dimensiones? Eso es malo. Eso es que van a esconder algo. Adelante o atrás, en una parte que no se vea, ya verás. He visto al pez. Vuelve a salir, gracias. Y sin embargo, salta dos veces. Ah, Engine decía, esta es la mía. Pero es que además con esa voz. Pero la voz esta es parecida. A lo mejor no es la misma, pero es suficientemente parecida. Me gusta la voz de Engine. ¿Por qué siempre intento saltar con el pez? Vale, espera, esta vez... No, tú aquí sales, sí sales. Pero es el siguiente pez el que me come. Gracias. Ah, que eso es una nitro. Pues ni de coña. Lo que es interesante en este juego es que han metido un montón de trajes desbloqueables para todos los personajes. ¡Qué cabrones! Hay una caja ahí arriba. No, no estoy a conseguir todas las cajas, pero ya que la he visto... Pero ves, eso es lo que no me gusta, cuando están las cajas ligeramente fuera de cámara. O completamente fuera de cámara. Si la veo, la quiero coger. Es lo que tiene. Vale. A ver. Si me muevo hacia el lado, a lo mejor no me caigo como idea. Pero se han molestado en meter un montón de trajes para Crash y para Coco. Pero luego, como la mitad del tiempo estás utilizando las máscaras, la máscara me cambia el traje. ¡Ah! Pensaba que me daba tiempo. Entonces, no vas a llevar casi nunca, salvo que el traje cambie aunque estés transformado. Pero yo creo que no, creo que el traje de transformación es el mismo siempre. Salta, salta, anda, que te estoy esperando. Yo y mi impaciencia. Este checkpoint no estaba antes aquí, me lo han puesto por fracasar demasiado. Pensaba si este juego tendría esta mecánica y sí que la tiene. La de... Ah, eres muy tonto. Toma un punto de control extra, anda, porque te hace falta. Pero es que estaba queriendo coger cajitas. ¿Eh? Ah, vale, me han quitado el poder. ¿Te crees tan guay con esa estúpida sonrisa en la cara? ¡Idiota! Pero bueno, grindar en dos dimensiones es divertido. Tampoco me falta coger todas las manzanas. Que definitivamente siguen siendo manzanas y no otra cosa con otro nombre. ¡No! Vale, espérate un momento, que me quieren hacer la juja. Voy a morir. No sé cómo. Vale, tenía un Uka Uka, tenía. Aku Aku. Ah, qué más da. Pero la caja era importante.
De todas formas, creo que se controla ligeramente distinto a cómo se controlaba el Crash Team Racing del 1. El Crash Team Racing, joder, es que me echo de menos. ¿Por qué no hay Crash Team Racing en PC? Me cago en todo. El Crash Bandicoot del 1 al 3. Qué fracaso, esas cajas las quería, pero bueno, como voy a tener que reiniciar el nivel de todas formas cuando tenga que conseguir las cajas, ahora sí que es verdad, no me voy a molestar por no coger las cajas. Sigue siendo un fastidio, pero que le den. Los checkpoints de fracasar añaden una caja de extra al contador. No, esa caja antes era una caja normal sin nada y ahora era un checkpoint. Es simplemente una caja que ha cambiado de estado. Ah, que son tenetes también. Ok, ok. Todo va bien. Mola que cuando están en estado alterado en la dimensión paralela esta también explotan. Mejor. Un momento. Ah, no, vale. Puedo llegar ahí luego. ¡No! Uf. Cuando estoy mucho tiempo sin saltar una caja de esas, explotan. Mecánicas que a lo mejor es bueno recordar. ¿Cuál? A ver, en la fase bonus... Ah, a ti no te reventé. ¿Qué cosas? No. Ah, mira, por lo menos tengo las gemas de las manzanas. Eso siempre es bueno. ¡Ay! Sí. Te juro que le he pegado. Da igual. Las fases estas cuentan como checkpoint. Así que a tu casa. Pero son vidas que no debería perder. No sé por qué estoy metiéndome por caminos obviamente optativos, cuando está claro que antes me he dejado dos cajas sin coger. O sea que esto no va a valer para nada. Pero oye, no tires cosas. ¿Puedo pegarte? Supongo que por aquí no había cajas. Si la caja de TNT está en la dimensión paralela, no peta las cajas hacia alrededor. Pero... creo que... que la había pulsado. Al menos explota ella misma. Pensaba que había saltado encima suyo. Tú quita... ¿Sabes qué? Voy a no matarte. No me hace falta. No sé por qué estoy queriendo mirar a ver si hay cosas optativas por los laterales. Ah, espera. Qué mamones. ¿Ves? Esta sería una caja que a lo mejor me hubiera faltado la primera vez. Todos los Crash Bandicoot tenían animaciones personalizadas, depende de lo que te mate. Eso es un buen detalle que han conservado. Eso es una cosa que siempre ha sido seña de identidad de la franquicia. Eso lo han respetado, está claro. Si el juego está bien hecho, si el juego está muy bien hecho, lo que pasa, la única queja que tengo es que han escondido las cosas. Lo acabo de ver. ¡Ah! ¿Ves? Aunque las gemas optativas sí que quiero conseguirlas. Pero que lo único que tengo entendido, porque yo es que tampoco lo haya jugado realmente el juego entero por mi cuenta, solo he probado los dos primeros niveles, es que han escondido las cosas muy mucho. Lo que sí que me gustaría conseguir sería la gema escondida, pero es que lo cachondo es que la gema oculta está menos oculta que las cajas. Eso es lo que no tiene mucho sentido para mí. De hecho, hace poco ha salido un mod que por lo visto cambia la localización de las cosas escondidas y todo eso para que no sea tan injusto.
para que no sea tan... cosas tan remotas aparentemente. De hecho, me parece... que... es que salió hace poco y lo vi por casualidad. Creo que se llama Enhanced Edition, obviamente. N.Hanced Edition. En la que mira. Por lo menos me han faltado más de dos cajas, porque sé de dos cajas que me he dejado, pero sabes que eso no es buena cosa. ¿Dónde están el resto de cajas? Pero... que por lo visto, en lugar de que haya 6 gemas por nivel, creo que son 2 gemas por nivel. Y supongo que sea la gema oculta y la gema de las cajas o algo así. Porque los requisitos son muy, muy, muy exigentes. No tengo ningún problema con estas 3 gemas. Estas 3 gemas son básicamente gratuitas. Conseguir el 80% de las frutas no es complicado. Estas 2, sobre todo en conjunto, es donde está el problema. Todas las cajas siempre están demasiado escondidas. Y todas las cajas, y además morir un poco, cuando a veces tienes que hacer rutas así más complicadas para conseguir dichas cajas, es lo que conseguirlas a la vez se vuelve demasiado complicado. Por eso ya digo, esta vez no me voy a molestar. En los otros juegos sí que me molesté, pero en este no. También una cosa que me encanta es que el Crash Bandicoot 3 era Crash Bandicoot Warp o Crash Bandicoot teletransportado e iba de viajes en el tiempo. Este juego que se llama It's About Time son dimensiones paralelas, no podía ser de otra forma. Cambiemos a Crash, porque con Crash no tengo ningún traje. ¿Cuáles son los trajes estos? ¿Podemos ir de ninja? Vamos de ninja a la tomar por saco. Pero seguramente no me ponga los trajes si no me encantan. Cuando tenías que hacer el nivel que va hacia la cámara, ya, pero... eso es... adiós, vale. Eso también es nuevo. Eso por lo visto sí que es difícil. Ya lo haremos. ¡Daos prisa, ratitas! ¡Os perderéis el espectáculo! Vale, no me estoy dando cuenta del fuego para nada. Cajas. ¿Ves? Casi ya no veo estas cajas y mira que están bastante descaras. Pero es que... me cuesta distinguirlas a veces con el entorno. También es que el entorno es desértico y muy amarillento, no ayuda. Necesito que las cajas tengan un signo de exclamación gigante, rojo, brillante, fosforescente arriba para verlas, a lo mejor. Soy Crash Gamer. Ah, mierda. Rompe las cajas. Necesitamos pintura amarilla también, como los juegos modernos, para saber por dónde hay que ser. ¡Aquí había! ¿Ves? He entrado dando vueltas aquí porque sí. Creo que he roto una caja aquí dentro. Y seguramente si salto habrá otra o algo, yo qué sé. Eso es con lo que tengo un pequeño problema. Cuando no se pueden ver... no necesito tanta manzanilla, tampoco pasa nada si eso explota. Ahora cuando explotan creo que no sueltan ninguna fruta. Antes creo que soltaban una o dos, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que tienes que acercarte a cogerlas. La entrada de hoy es gratis. El primer... ven, ven, ven. Se convierte en... yo a lo mejor por la interfaz no se ve. Pero se ve una pequeña línea ahí amarilla, pero vamos, que también. Para verlo cuesta, joder. ¿Y sabes qué? Aún así seguro que no voy a conseguir todas las cajas en este nivel a la primera. Gema roja ya. Si cuela y en el camino de la gema roja están las cajas que me faltarían para conseguir todas las cajas... podría intentarlo, que es lo peor que puede pasar. Pero vamos, que seguro que este nivel lo voy a tener que repetir. Cuidado con las nitros. Sé que tengo que subir aquí arriba, pero no llego. Si le mantengo pulsado... ¡ah, no!
Necesito no romper la TNT para poder subir ahí arriba, creo. Así que a tomar por saco lo de las vidas. La de no morir creo que no la voy a poder hacer en casi ningún nivel. Eso sí que lo voy a tener que repetir a posta, seguro. ¿Caja con muelle? No. Y cuidado. A lo mejor desde aquí... No, no llego. Una de ellas... Lo que pasa es que no se ve porque está la TNT delante, vale. Sí, una de las cajas era distinta. ¡Mamá! Mira que tengo el círculo. Para indicarme dónde estoy. Pero ni con esas. Siento de alguna forma como que el juego se controla mejor, curiosamente. Tengo más movilidad en el aire que en los Crash Bandicoot 1 al 3, lo cual era lo más complicado de ese juego. Cuando saltabas como que te habías comprometido por completo al salto. Creo que ahora tengo más control. No recuerdo si tenía ese segundo salto tampoco. Puede que sí. Pero... El diseño del nivel es lo que se ha complicado de juegos anteriores. Sanitro... Creo que no me he saltado nada por esta ruta, no lo sé, ya veremos. Por lo menos me devuelve al mismo sitio, no es el típico caso que a lo mejor es una ruta alternativa. La gema roja. Ahora, creo que llevo todas las cajas. Espero no saltarme ninguna. ¡Ah! ¿Ves? De esa forma, por ejemplo. Obviamente de lo de las tres vidas me olvido. De hecho, la gema de las tres vidas casi me puedo olvidar directamente en todos los intentos. Te he visto. Te he visto. ¿Qué te parece? Estoy vivo. Maravilloso. A ver el reguero de sangre. Gracias, Kratos. ¡Ah! Mira. Es para la gema oculta, guay. Engine, no sé qué me está diciendo, lo siento, no puedo prestar atención, me come... me acabo de dar cuenta de que es universo Mad Max todo esto. Básicamente, te puede dar el arma en el camino de vuelta. Qué interesante. Y lo que es más interesante... Es que obviamente esto, como lo hice después del checkpoint... Joder. Qué salto más inquietante. Ahora, si es para la gema oculta no debería pasar nada. La gema está cogida ya. Te puede dar de vuelta, te puede dar en el camino de vuelta. Deja de intentar atacar en el camino de vuelta, maldita sea. Voy a hacer esto por obsesión ya, nada más que por otra cosa. Y el salto es menos difícil de lo que parece al final. Intentaré completar este mundo, pero la verdad es que hoy no sé si lo voy a alargar demasiado, no sé. De todas formas, a lo mejor el Crash Bandicoot lo voy a hacer los domingos en lugar de los viernes. Hoy es que la verdad es que no tenía ninguna otra cosa para hoy. Esta vez hazlo rápido. Pero este domingo la verdad es que no tengo pensado nada, ya veremos. A lo mejor vuelvo a hacer Crash Bandicoot, a lo mejor no. Depende de las ganas. Ah, estaba pensando que tenía que hacer dimensiones paralelas. No. Esto es otro tipo de caja. En otras palabras, tengo que volver hacia atrás, o sea que... No voy a molestar en romper muchas. ¿Ha salido? No me lo puedo creer. Vale.
Si me quedo encima, si me da por debajo me mata, pero si me quedo encima no pasa nada. Ok, ok. Todo esto se va a complicar un montón, luego ya verás. Lo importante de todo esto es dónde está, tío. Yo no me puedo creer que sacaran el Crash Bandicoot 4 para PC antes que el Crash Team Racing Nitro Fuel, tío. De hecho, no me puedo creer. Me la he jugado ahí. No mido el tiempo, vale. ¡Me ha faltado una caja! ¿Cuál? ¿Sabes dónde va a estar esa caja? ¿Sabes dónde va a estar esa caja? Encima de la caja que rebota. Encima de la caja que rebota. Seguro que si salto hay una caja fuera de pantalla. Me apuesto lo que quieras. Tenía 23 de 24 o algo así. Me ha saltado una. No he llegado a ver la caja. Pero si la tienen que esconder en un sitio, eso sería un buen punto. Este ha sido un fallo. Ah, seguro que estaba ahí. Es lo que yo haría. Mira esas cajas invisibles a la izquierda. ¿Qué demonios? ¿Qué es todo ese camino de la izquierda? ¿El camino no va por la derecha? ¡Qué mamones, tío! ¿Cómo las esconden? ¿Sabes qué? A lo mejor debería soltar encima de vuestra cabeza. Así no me da por accidente lo vuestro. Ah, no me... Bien. Hablando de todo un poco, mira, mira, mira. Han hecho lo mismo. A lo mejor no han hecho eso en el otro nivel entonces. Tú, no te acerques, que te estoy viendo. No me gusta que escondan tanto las cajas. ¡Oh! ¿Ves? Mira, todo esto es para dos cajas y ya está, ¿no? ¡Qué tíos! Ese fuego ahí está muy mal puesto, por cierto. De todas formas, no sé por qué me estoy molestando cuando es seguro que ya no tengo todas las cajas. Voy a morir. No, no he muerto. Pero en este nivel a lo mejor creo que he encontrado todos los sitios donde las han podido esconder. A lo mejor, vale, de nuevo, el juego me dice que vaya hacia la derecha, pero por aquí hay cosas. Cago en la Renfe. ¿Ves? Ahí hay más cajas escondidas fuera del camino. ¡Qué guarradilla! No te puedes fiar de nadie ya, ¿eh? Además, este juego yo lo tengo claro, o sea, ya lo dije con el Crash Bandicoot del 1 al 3. Este juego está hecho por malas personas, o sea, estos juegos están hechos por gente que quieren vengarse de alguien con algunas formas que tienen de esconder las cosas. O sea, una persona normal con un estado mental normal no hace esas cosas. Okay. No, si una gente con una salud mental saludable, pues eso, ¿no? Me había parecido ver algo ahí arriba, pero no. Lo que sí hay es a la derecha. Gracias, Engine. ¿Soy yo o los subtítulos de Engine a veces? ¡Ay! Ya. No, ok, ok. Ok. Todo para conseguir esto. ¿Por qué me estoy molestando en conseguir las cajas que están fuera del camino ahora? ¿Puedo llegar aquí arriba? Puedo llegar aquí arriba. Cuando sé que ya me he saltado unas cuantas. Esto ha sido una mala idea. Tirarse al barranco sin saber a dónde estoy yendo. Pero de todo se aprende. Lo he visto según estaba ocurriendo. A lo mejor no debería darle al botón, pero le di, vaya que sí le di.
Quiero saber cuántas cajas... Sabemos que me he dejado una caja. Pero creo que no me he dejado más cajas. Quiero... Por curiosidad... En el resultado del final... Ver cuántas cajas me han faltado de verdad. A ver cuántas más me he perdido. Y el final del nivel está ahí. No es tan largo el nivel como me había parecido con los dos primeros niveles. Menos mal. Creo que son razonablemente largos por ahora los niveles. Esto es cogerle un poco de práctica también a la cosa. No es el juego de plataformas más fácil. Crash Bandicoot nunca de acostumbrarse tampoco, ahora debería ver mejor el juego. He visto todos los escondrijos. La única que me ha faltado es la puñetera caja de la zona esa, que seguro que está encima de la caja que rebota, es que estoy seguro. La del bonus, no me lo puedo creer, este nivel lo podía haber hecho. Este no era tan difícil, no estaban tan escondidas. O sea, estaban escondidas en algunos lados que no se veían, pero... Pero los he visto casi todos. Casi es peor, macho, que solo te falta una caja cuando sé dónde está. Ahora, eso me pasa por ponerme el traje de gamer de Crash. Lo sabía. Las cintas de grabación. Rebobina hasta los años 90, reproduce las cintas de salto al pasado para vivir en primera persona el entrenamiento de Crash y Coco. Y Coco. En las cámaras de pruebas de Neo Cortex, de nuevo están reescribiendo la historia. Crash Bandicoot puede hacer lo que puede hacer. Ah, mira. Crash Bandicoot 96. Porque era un experimento de Neo Cortex, pero le han hecho el retcon muy, muy, muy heavy al juego. Y ahora, no, Coco todo el mundo, todo el tiempo estaba también ahí, aunque a Coco no experimentaron con ella. Si me da igual que puedas elegir entre Coco y Crash para hacer los niveles normales. Lo que echo de menos de verdad es lo que tenía el Crash Bandicoot 3. Quiero ir en la moto con Crash, quiero que los niveles de buceo sean solo con Crash, y lo más importante, quiero montar en pura con Coco en la... En la muralla china. Los niveles de la muralla china me encantaban. Es por la música nada más, es posible que fuera solo por la música, pero joder, la música es que molaba mucho. Me encantaban los niveles esos de la muralla china. Pero bueno, vamos, ya digo, vamos a cambiar la historia. Coco, algún traje estúpido, por favor. ¡Qué demonios! Coco con un unicornio, venga, pa'lante. ¿Cuántas? Espera, ¿qué? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 21 niveles de estos. Por lo que tengo entendido, estos niveles son muy difíciles. Y también conseguimos algo por conseguir todas las cajas. A ver, estos niveles son como los niveles de bonificación, pero más difíciles, por lo visto. Registro de experimento, sujeto Bandicoot, prueba 1. Un momento. Vale, espérate un momento, no han cambiado la historia, te juro que me he cogido... No me he cogido a Coco, a lo mejor no me he cogido a Coco. Pensaba que me había cogido a Coco. A lo mejor no han cambiado la historia y aquí solamente sí que manejas a Crash. Pero entonces, ¿cuál es la explicación? Sí, sí que había cambiado de personaje. Entonces en estos niveles del pasado sí que de verdad solamente puedes manejar a Crash Bandicoot. Vale. Eso tiene sentido porque, como ya digo, se supone que los experimentos eran con Crash, no con Coco. O sea que Coco simplemente puede hacer todo lo que puede hacer Crash porque sí. No... Ahora, el filtro este VHS, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Encima tiene aberración cromática. Las cajas están para romperse. Para nada estaban puestas como barrera inexpugnable. Tendré que modificar las demás pruebas. Espera, ¿por qué hay 118 cajas? Este nivel es mucho más largo de lo que esperaba. Eso va a ser malo.
Aquí por lo menos no puedo moverme hacia adelante y hacia atrás. Sí que de verdad es solamente en dos dimensiones. ¿Cuántos rebotes eran estas cajas? ¿6? Menos mal el doble salto. Pero si este es el primer desafío, hay checkpoints. Imagínate los que vendrán. Estoy por saltarme estos desafíos también. Quiero hacer la historia relativamente... ¿Sigue vivo? Interesante. Sé que quieren que vaya por en medio, ¿vale? Y lo haga más rápido. No va a ocurrir. Vamos, ni de coña. Porque los rebotes ahí con las cajas tan cerca se va a volver muy incontrolable. Y ahí seguro que hubiera muerto, vamos. Vamos, ni de Blas, porque seguro que lo hubiera tenido que repetir. Esta es la opción más rápida. Vamos a hacer primero arriba y luego abajo. No tenemos prisa. Espero que no hayan escondido ninguna caja en algún lugar extraño. Menos mal. ¿Qué me das por tenerlas todas? Vale, esta era razonable. Un poco más larga de lo que esperaba. Muchísimo más larga de lo que esperaba, pero... Continuemos. Pero no os preocupéis, porque por lo visto se aumentan de dificultad bastante, bastante. Y yo, vamos, Coco. A la cosa esta. No sé si dejarlo cuando superemos el jefe, porque yo creo que un segundo mundo no nos va a dar tiempo a hacer. A lo mejor es un poco corto. Puede que el domingo vuelva a hacer Crash Bandicoot. Sobre todo ahora que los niveles son relativamente fáciles. Algo escondido por detrás que no me fío de nadie. El espectáculo del siglo. Esta noche a las 22:00. Esos por arriba me pegan, me acabo de dar cuenta. El fuego y eso es lo que tiene. Salto más innecesario, pero vale. ¡Qué susto me has dado! Te he matado sin querer. Podría intentar buscar la puñetera caja en el nivel ese anterior. No quiero ponerme a hacer, pero la verdad es que es un nivel... Los niveles que ya me dejé hechos al 100% son niveles que no voy a tener que repetir después, pero... A lo mejor como va a ser un poco corto, si no... Estas cajas son nuevas, tienen fuego y el fuego es malo. Interesante con C... profundidad. ¿Percepción de qué? No tengo de eso. No tengo por qué matar a los enemigos, ¿verdad? O sea... A lo mejor me merece la pena pasar de ellos en alguna ocasión. Sí, cuando quiera hacer las tres vidas, ¿sabes? Teoría. A ver si lo adivino. Para conseguir la cinta es como las plataformas de bonus de la calavera, ¿verdad? Del Crash Bandicoot 2. No me acuerdo en qué Crash Bandicoot era, o en el Crash Bandicoot 1. No puedo morir. Si muero no la puedo coger, ¿a que sí? Esa va a ser la gracia. Pues a lo mejor vamos a ver poquitas de estas, por lo menos en primera instancia. Poquitas pruebas de esas. ¿Crash 2? ¿Eran Crash 2? En uno de los Crash. Obviamente de los tres primeros. Estaban las plataformas que no podías morir. Si morías se desactivaban. Y no las podías repetir. No las podías hacer. Entonces... me he dado cuenta de qué quieren que haga. Pero lo han puesto muy mala leche. Aquí no cuentan las muertes, espero, ¿verdad? En las fases bonus. Es un bonus por algo.
Espero que no cuenten las muertes. Bueno, da igual, no creo que haga las tres vidas la primera vez nunca. No tocar esta caja. Porque si no, no puedo romper esto. Porque antes la explosión de nitro no rompe estas cajas porque son de metal. Ahora, creo que ahora sí lo puedo pulsar. No tenía... Ya me he dado cuenta. No tenía que haber roto esas cajas porque luego voy a tener que saltar ahí arriba también y tengo que aterrizar en algún lado. No, pero puedo haber aterrizado en la plataforma de la derecha, ¿verdad? Podría haber intentado seguir, a ver. ¡Jope! ¡Cago en la Renfe! ¡Ah! ¿Ves? No explotan las nitros esas cajas. Tengo que romperlas yo. Eso creo que era así también en los Crash Bandicoot antiguos, no estoy seguro. ¿Sabes qué? No hace falta rebotar. ¿Quién necesita la mano? ¡Cactus, joder! ¡Ah! Menos mal que estas muertes no cuentan. Estoy fallando el puzzle. Voy a intentar repetir el nivel ese anterior después, pero creo que... ¿Después de hacer el jefe o lo hago ya? Bandicoot al poder ojetal. A ver, no toques la nitro. Gracias. Vale. Eso es lo que quería haber hecho. Y esto es fácil. Me cuentan las dos cajas aunque exploten después, ¿verdad? Supongamos que sí. De nuevo. La primera vez no me voy a molestar por las cajas, pero siempre me gusta saber por qué no he conseguido todas. Eso ha sido un desperdicio. De un delicioso Uka Uka Aku Aku, ¿qué más da? Siempre los llamo al revés. Conmigo me hacías falta. Cuidado con el fuego. Menos mal que las... Vaya por Dios. Las frutas ahora vienen hacia ti automáticamente. ¿Queréis que volver a subir al ascensor? Lo voy a tener que volver a activar. Ah, menos mal. Esto es lo que me estaba temiendo, vale. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero con mecánicas de cambiar las dimensiones. ¿Ves? No me acordaba de eso. Cuando explote ese nitro, esta caja sí que va a explotar, o sea que no tengo por qué comerme la cabeza, ¿vale? Pero la TNT sí que tengo que explotarla. Míralo, está rojo sobre rojo, casi no se ve esa TNT, menos mal que brilla. Así tenían que ser todas las cajas, brillantes, para poderlas ver. Seguro que me he dejado alguna todo descarada. Nada más que porque el mapa ya es muy marrón. Checkpoint primero, pero he visto la cosa de ver. Creo que desde ahí no llego. ¿Será desde aquí? Completamente. Espérate, ¿cómo quieren que haga eso? Alternando las dimensiones. A que sí, se me ha olvidado la mecánica del juego. Ah, pues no.
Pero el poncho. ¿Cómo he llegado antes? Jope, ¿no he llegado desde esta plataforma o era desde esta? No, ni de coña. ¡Ah! ¡Qué pérdida de vidas más tonta! Menos mal que hay infinitas. ¿Cómo? Porque mira, ahí está la gema escondida. Desde aquí definitivamente no se llega. Poder llegar, pero no lo veo. A ver, mi idea es deslizarme, me debería llevar más lejos, porque fíjate lo que me puedo deslizar a veces, pero me debería llevar más lejos como para poder darle la vueltecita, pero no lo consigo. Me como la nitro. Ah. Como ya no he hecho lo de las tres vidas, creo que respawnear arriba va a ser más rápido. Si se salto... Jope, eso ha sido sin querer. Porque no hay ninguna otra forma de hacer esto, ¿eh? A lo mejor lo voy a tener que dejar esta... por imposible, pero... Me han dado un Aku, eso es trampa, tío. Las mecánicas de cuando fracasas mucho se mantienen. Aunque lo acabo de malgastar. Si voy corriendo a lo mejor no se da cuenta. Vale, menos mal, Dios. Uf, qué salto más complicado. Ah, ¿sabes qué es lo peor? Que el checkpoint ya lo he usado. Esas cajas... Sí... Ah, mira qué bien, eso se puede volver también invisible. Esas cajas tendría que repetirlas, pero si me matan no las voy a repetir. Vamos con tranquilidad y buenos alimentos. Esto está claro. Siempre que me desactivan la máscara de cambio de realidades, pienso que me han dado un golpe y he perdido un Aku. Todas las veces. Todas las veces. Madre mía, no vale. No vale que las cosas de fuego se escondan y luego salgan. Estaba escondida. El mejor espectáculo que veréis. Y el último. ¿Ves? Mira, ahí hay otra, joder. No hagáis eso. Quiero mis cajas. Plátano. La verdad es que la decoración, el estilo de estos mapas, vale, creo que el agua me ralentiza. Serían un nivel cojonudo para el Crashing Racing. Por cierto, igual que están haciendo la compilación, la recompilación del Majora's Mask y de Ocarina of Time en PC para hacer el port, digamos, en PC de los juegos. También está en desarrollo un port del Crash Team Racing original de Play 1 para PC. Y la gente ahí también está viendo a ver cómo importar otros tipos de mapas. Lo que pasa es que no sé cuánto de desarrollo lleva. Aunque no haya... Lo del mejor... No, lo de lo que hay en el mejor estaba hecho ya desde hace muy poco. Pero lo están mejorando, están metiendo más cosas ahora. Todavía no está como terminado. O sea, se puede jugar ya. Pero como que le están metiendo mejoras y ahora están metiendo cosas. El del Crash Team Racing original que digo,
todavía está en desarrollo. Pero se han visto ya importando los mapas del Crash Nitro Kart. Lo cual es buena cosa, porque aunque no tengamos Crash Team Racing Nitro Fuel, si básicamente tenemos el Crash Team Racing de la Play 1 con los mapas del Nitro Kart, pues oye, es básicamente lo mismo. Y no me importaría que ocurriera. Porque por muchos Rim Racers que estemos jugando últimamente, Crash Team Racing me sigue pareciendo el mejor juego de karts. Cuatro cajas. ¿Dónde me he saltado cuatro? Seis cajas, sé contar. ¿Dónde me he saltado seis cajas yo? Oh Dios, es otro Crash Gamer distinto. Bueno, no es gamer, es un poco más años 80 o algo así, pero vale. ¿Qué añadían? Lo último que me fijé, lo del control de la cámara libre, creo que es una de las últimas cosas. No sé qué más habrán sacado, pero vamos, que están todavía haciéndole cosas. Antes del jefe... Dije que no iba a hacer esto, dije que iba a dejar todo para el final. No, podemos hacerlo contra el reloj, va a ser que no. Vamos a conseguir... ¿Por qué sigo con la tipa esta con el traje de unicornio? Quiero hacerme este platino. ¿Platino? No, no tiempo. Lo de las cajas. Lo de la contrarreloj va a ser otra. No sé si voy a hacer las contrarrelojes. Dios, nunca me han gustado hacer las contrarrelojes en los Crash. Además, se me da mal. Pero por lo visto este Crash es súper largo. Que ponga el año 2084 se refiere a Mad Max, no me he dado cuenta que ponían el año donde estamos, ¿sabes? Hasta ahora. Pero no me acuerdo qué año es el Mad Max, se supone, pero sí, el mundo este es completamente Mad Max, míralos. O sea, a lo mejor el año no tiene por qué ser referencia, pero lo que vienen siendo los personajes, obviamente sí. No sabía yo que en Jin, ¿sabes?, le pegara mucho esto, pero bueno, en el mapa del mundo lo pone, no me he fijado. Chus. También tengo que intentar no morir tres veces, si es posible. Joder, este Aku ayudará a esa labor. Ah, bueno, no, la referencia también, por cierto, el Mega Mix, que era de un juego de la Game Boy Advance, creo. Pero que también lo metieron en el Crash Team Racing. Tío, no sé por qué no hay versión de PC del puñetero Crash Team Racing Nitro Car, eso es criminal. El Crash Team Racing Nitro Fuel, vamos. Pero sin embargo, del Crash 4 sí, y salió después, es que no tiene sentido. Y Vinox, que eran los desarrolladores del Crash Team Racing, que macho, lo hicieron de puñetín de la madre. Están atrapados ahora haciendo cosas en el Call of Duty, tío. Puñetero Activision. No se les puede dejar solos. No. Fíjate en el circulito. No. Depende de tu sentido. Joder, de la profundidad, porque no lo tengo. ¿Sabes qué? Los tres primeros Crash Team Racing, los Crash Bandicoot. Se beneficiarían mucho de tener algún sistema como ese de la sombra que se resalte más. Para saber bien dónde estás. La verdad es que es una grandísima incorporación. He atacado por arriba, que tengo que hacerme las tres vidas también, si no quiero repetir el nivel otra vez más aún. Tontamente. Ah, eso han sido dos fallos muy gordos. Muy tontos, que se pueden haber evitado fácil.
Espérate, no vayas por arriba. Si es que no hay que ir por arriba. Excepto ahora. A ver, espérate que me estoy descontrolando. Tomémoslo con calma mejor. Y ahora, aunque no sea necesario usar el doble salto siempre. Mira qué tontería justo al final. Qué fastidio. Mira. Vale, y aquí definitivamente no saltarme las cajas. Lo primordial son las cajas. Si no me puedo hacer lo de las vidas en este intento, tampoco pasa nada. Pero es que esa caja de arriba me cuesta verla. No sé si esto es necesario ahora, pero por si acaso. Uf. Esto de que las cajas de vez en cuando salten tampoco ayuda. Sigue estando la gema. A lo mejor sí que la tengo que conseguir también en el mismo intento, para que me den lo de las 6 gemas. No me gustan estos enemigos, no lo controlo bien el tiempo. Para, tranquilo. Vale, ahora, la fase bonus de la polémica. ¿Dónde está la caja esa escondida que me ha faltado? Perdona. Míala, es que estaba exactamente donde yo pensaba. Estaba aquí, arriba. Isky lo sabía. Qué mamones. Eso me pasa por no fijarme antes en el contador de abajo. Que me faltaba una. Lo podía haber hecho a la primera. Bueno, no las vidas, pero lo demás sí. Eso no vale. Nada más que las vidas no cuentan aquí. ¿Te lo puedes creer? Qué fallo. Un poco irrelevante, pero hombre, tengo que repetirlo también otra vez, que no es lo mejor. Sí, eso tenía que pasar en algún momento también. De nuevo, estas son de prueba, no cuentan las muertes. Qué raro que el primer nivel tenga esta estética. Bueno, el primer no, técnicamente es el segundo grupo de niveles, pero aún así parecen como si fueran los primeros. Es el primer jefe. A ver, esta es la buena. No sé por qué ahí no hay percepción de profundidad que valga. Estoy en 2D, por Dios. Las excusas se me están acabando y no sé qué hacer. Antes me ha salido. Salto corto y girar. Bueno, yo qué sé. ¿Será que le he dado para adelante un poco, a lo mejor, las dos veces? A ver. Ahora sí, no sé. La caja la he rota, pero la he roto, pero lo podía haber hecho en el segundo intento en lugar del primero. No hace falta que me pille la explosión. ¡Qué tontería! Si está ya esto más hecho que nada. Vale.
pasando de la caja de arriba. Pero ahora... ¿podré morir de más formas? ¡Qué demonios! Y lo peor es que estoy nervioso porque lo importante no es esta parte, lo importante es después no morir más, sino que repetir el nivel. Estoy en el límite de las muertes. Vale, caja rota. Ahora es cuando venga. Esta es 100% la buena. Lo prometo. ¿Os he mentido yo alguna vez? Si esto no es difícil. Pues no sé por qué me estoy aquí atragantando. Bien. Yo contra la caja de metal. ¿Podré morir aquí otra vez? Solamente me gusta morir de formas diferentes, o sea, que ahora ya no me toca. Pero bueno, 24 de 24, sé contar. Definitivamente esta vez sí deberíamos poder coger todas las cajas. Juro que voy a hacer doble salto todo el rato, no estoy calculando bien las distancias. Ah, no olvidemos... y aquí también han hecho lo mismo, qué mamones que son. No te acerques, ya te he visto. No me acordaba del fuego, es que está escondidito. Además, si te fijas, aparece, no está siempre ahí disponible la primera vez. Ah. Vale, pues no puedo morir más si no quiero repetir el nivel otra vez. Eso es todo lo que había por aquí, ¿no? Vale. Voy a tener que repetir el nivel otra vez, ya lo verás. No, lo bueno es que no me pilla de primeras. Cuidado con el fuego. Que lo carga el diablo. Y con esto de tener que estar cambiando las dimensiones, se me va a hacer la picha un lío, siempre me pasa. Vale. Es... estoy el asiento completo, pero con el borde basta, porque con este espectáculo se os va a caer la cara. Se ha perdido esas frases. Pagarás por el asiento completo, pero solo necesitarás el borde. Antes tenían más estilo para anunciar las cosas. Vale. Esto... te juro que cada vez que sale el jeje, pienso que he perdido al Aku-Aku. No. No, juego no. Creo que sé qué caja me he saltado, la caja en la que tenía que ir hacia atrás. He hecho las tres muertes, por lo menos. Creo que sé qué caja me he saltado. La que está antes de la gema roja. La madre que me parió. Todo para desbloquear a esta tipa vestida como Engine. Joder, la verdad es que es uno de los mejores trajes, pero... no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Oh, qué guarrada. No me lo puedo creer. Es que en este nivel, claro, hay muchas cajas escondidas. Con que se me olvide una, ya vale. Para liármela. No me lo puedo creer. ¿Ves? Y por eso no voy a hacer esto hasta después de terminar el juego. Definitivamente esta es la última
Aunque sepa dónde está la caja, la próxima vez me voy a esperar. Y lo voy a dejar para el final. No, progresamos más rápido en la historia, ¿vale? Porque cuando pasa esto es lo peor. Esta caja definitivamente la cogí. Pero yo creo que la caja que me salté está dentro de poco. La entrada de hoy es gratis. Es esta. El primero que llegue se convierte en pedazos. Creo que esta caja se me olvidó. Mira que la primera vez la vi fácil, pero esta vez se me olvidó que estaba ahí. Estoy casi seguro que esa caja es la que me faltó. Qué mal. Qué triste. A ver... Rebótame pa... Rebota... ¿Por qué? ¿Eh? Pensaba que no estaba alineado con eso, vale. Da igual. Tenía un Nuka Uka o como se llame. Fallo mío. Seguro que esta vez no me falta ninguna caja. Está controlado. Como me falta una caja, lo dejo por imposible. O sea, está claro que el universo no quería. Joder, salto más precario. Uf. Vale, lo tenemos dominado. Sabemos cómo hacerlo, tenemos la tecnología y definitivamente no me he saltado ninguna caja. Como me he saltado una caja, ahora sé que he olvidado completamente dónde está. Vamos, la que me falta. A lo mejor no es la que yo pienso que es, pero creo que sí. Vale. Todo va... Viento... En popa. Definitivamente nada va a salir mal esta vez. Y podré decir que ha sido a la primera. No hay pruebas de lo contrario. Casi necesito la sombra también en dos dimensiones, no sé, así de mal se me da a veces calcular las distancias. 24 de 24, el juego no me está engañando, vamos para adelante. Que no se me olvide, mira, se puede ver la caja en esta, en este, cuando vas volando. Se ha roto lo... Porras. La explosión tiene más rango del que pienso que tiene. Hagámoslo a lo sencillo. Ahí está. Aquí falta una caja. Esta vez no fuego.
Vale. No tuve miedo en ningún momento. Mamá. De la duda debería saltar deslizándome, siento que siempre salto más alto. Lo malo es el deslizarse parte de la ecuación. Porque definitivamente esta caja de aquí arriba la cogí, ¿no? La vez anterior, no morí en esta zona, ¿o sí? ¿Y te cogí? ¡121! La otra vez tenía 120. Yo creo que esta vez es la buena. ¿Cuál? 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 Pero si... la primera vez tenía 130... Definitivamente la primera vez cogí una caja que ahora no he cogido. ¿Cuál? ¿No habré cogido la que está escondida? Mira, me da igual. No quería el traje. La verdad es que es uno de los pocos trajes que me gustaban, pero tío, que le den. ¿Cuál? Si la primera vez ya hice 135 y no conseguí la caja esa. Del bonus. Creo que me estoy saltando distintas cajas de distintas maneras. Pero me da igual. Mira, que le den. Por eso digo, esto no tenía que haberlo hecho. El próximo día, y cuando digo el próximo día, cuando me pase el juego, seguro que... no voy a ser gamer. Voy a ser otro tipo de gamer. Bueno, pinturillo. Lo mismo. Ah, mira, Crash también tiene el traje este. De ser engine. No sé qué ha pasado con esa caja, pero vamos a hacer el jefe, que le den. Lunáticos despiadados, un fuerte aplauso para Rocco. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Preparada una batería de golpes, Bandicoot. Te estás cargando mi Me lo he perdido. Vale, perdón. Estoy listo, listo, listo. Bueno. Es jefe DDR. No podemos perder. Esta es la buena. Vale, hay límite de tiempo. ¡Aléjate de mi robot! ¿Qué pasa? ¿Nos gusta el death metal? Es Guitar Hero, es verdad, completamente. Ahora que lo pienso, sí es totalmente. Vale, te he visto. Mi salto. Pero no es muy difícil. Tienes bastante espacio para saltar. ¿Dónde coño me escondiste la caja? Todo esto es por esconderme la caja. Si no me hubieras escondido la caja, a lo mejor no te estaría pasando esto ahora. Lástima que la frase se corte cuando te pego. Pero tengo que pegarte que hay límite de tiempo. La próxima vez me espero a ver qué dice. Con más espacio esto es más fácil, no más difícil. No entiendo por qué me van poniendo el juego más fácil. Según avanza. Tengo más espacio para moverme y hacer el Killmonger. Lo único más difícil es pegarle a los enemigos, pero bueno. Si los ves venir tienen un foco enfocándoles, tampoco es complicado. Aparte, si solamente lo lanzas por medio... Lejos del
El primer jefe normal que no se complique mucho ya, pero... Las cajas, mira lo bien que las han escondido ya. ¿Sabes? ¡Qué bien se te da cabrearme! Muy interesante todo. ¡Vale! ¡Te daré más bombo! ¿Ves? Esto ya es más... Es Frogger. Estamos jugando a Frogger. Esto ya es más complicado, ¿ves? No puedes spawnearme a los enemigos en la derecha que desaparecen. ¿Ves? Aquí están bien. Vale. Aquí llegar sí que va a ser más complicadete. Es literalmente Frogger. Vale. Uy, a lo mejor no era tan difícil. De todas formas, es raro que Engine sea el primer jefe, ¿eh? Engine solía ser el último jefe antes de... Cortex siempre. ¿No? Conservamos los trajes ridículos. Eso ha sido una mala idea. ¿Se llama Akano? ¿Seguro que no es Akano Akano? Que os gusta mucho repetir los nombres. Tú eres Lani... Bueno, eres Lani Loli, no eres exactamente... Pero aún así... ¿Qué clase de máscaras son estas que no repiten el nombre? Exijo un recuento de votos. Ya nos vamos a la Tierra Pirata. Aunque no es la primera vez que estamos en la Tierra Pirata, ¿no? Mira, la planicie peligrosa es el año 2084. Entonces, ¿cuándo hemos empezado? Isla Insanity actualidad. No se comprometen a decir cuál es la actualidad, ya que técnicamente este juego va después del Crash Bandicoot 3. Pese a que también había juegos en Play 2 y eso y esas cosas, pero este juego se supone que es antes. Pero bueno, 1717, Tierra de los Piratas. Necesito más aspectos o necesito menos aspectos. Consigue todas las reliquias de salto al pasado de Platino. Para conseguir al Crash Bandicoot pirata, precisamente, o más o menos pirata, no sé qué es. Son estos requisitos, parecen... Finaliza el juego, vale. Pero... Qué difícil es desbloquear los trajes. Me temo que no vamos a ver muchos de ellos. Aunque este de Engine lo quería. ¡Jo! Y definitivamente... Sé dónde están las cajas, pero no sé cuál me he saltado esta vez. ¿Qué he hecho para saltarme una caja esta vez? Frustrante. Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar para el final del juego. La desbloqueamos al final del juego, o sea que no vamos a ver bastante, no vamos a ver la mitad de los trajes. Yo creo que voy a hacer la historia con los trajes normales solamente para que en los vídeos no salgan con trajes ridículos. Aunque es un detalle que conserven los trajes ridículos, pero aún así. Son demasiado ridículos. Las cajas están demasiado escondidas. Lo dejamos para el final. Las cajas definitivísimamente. Y vamos a cortar aquí. Nos vemos mañana, persona, y el domingo algo, pero a lo mejor vuelvo a hacer Crash Bandicoot, ya veremos. Aunque sea esta primera semana, porque creo que los Crash Bandicoot lo voy a hacer en domingo en lugar que en viernes. El viernes lo dejaré para otra cosa. Depende de si han salido mods para el Ring Racers o algo, ya veremos lo que hago para el domingo. Pero a lo mejor vuelve el Crash Bandicoot el domingo. Venga, se acabó por hoy. Nos vemos entonces. Adiós. La caja, la caja.